Las autoridades continúan avanzando en el informe sobre vacunación contra el COVID-19 de los distintos grupos etarios y hasta el mediodía del viernes se había avanzado en 2.582.000 nicaragüenses, que equivalen al 40.3% de la población de 2 años a más. La buena nueva, que en el transcurso de esta semana hemos vacunado a 1.098.245 hermanos y hermanas. Y con lo que teníamos antes, hay un acumulado de 2.582.167 hermanos y hermanas vacunados efectivamente contra el COVID-19. Y esto equivale al 40.3% de la población total de 2 años y más. Este es el dato sumamente valioso. Ya hemos logrado alcanzar el 40.3 de nuestro pueblo, de la población entre 2 años y hasta la edad adulta, 40.3% de la población. Tenemos 52% a embarazadas, puérperas y lactantes. En eso es lo que tenemos de cobertura en relación a la meta, a la población meta de embarazadas, puérperas y lactantes. Tenemos 19.5 para niños de 2 a 11 años. Tenemos 23.4 para adolescentes, niños también de 12 a 17 años, 23.4. De 18 a 29 con Sputnik Light, 24.5%. Y mayores de 20 años, habiendo aplicado ya Covishield, AstraZeneca y Sputnik V, más las vacunas Sputnik Light que ya hemos aplicado, 250.000 al día de hoy, ahí tenemos una cobertura de 30 para arriba, de 60.5%. En total, y esta es la buena noticia, 40.3% de nuestra población total protegida. Aún se desconoce la cantidad total de personas vacunadas con ambas dosis o esquemas completos de vacunación. Lo que la vocera sí anunció es que las vacunas que recibieron como préstamo de parte de Honduras estarán devolviéndola en los próximos días. Recibido de Pfizer el préstamo que hicimos al hermano gobierno y pueblo de Honduras, préstamo que vamos a estar devolviendo, honrando nuestros compromisos en los próximos días de vacuna Pfizer, que nos ha permitido iniciar esta semana la vacunación para las hermanas embarazadas y luego que ayer nos llegaran a través del mecanismo COVAX y la donación del pueblo y gobierno de Estados Unidos casi 320.000 vacunas Pfizer, por darle continuidad a esta jornada voluntaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.